todo el mundo. Todo el jodido mundo es tonto. Bueno. Tal vez ustedes ya conocen la variedad de veces que les ha salido esta mismísima canción que ha salido como relajo o baile. Sí. Everyone is dumb, o en español, todos son tontos. Lo sé, suena algo divertido como para niños, pero esta canción, esconde un oscuro secreto, si la escuchas al revés, sé que suena estúpido pero hay una teoría que dice que si la escuchas al revés, te pasará algo terrible. Bueno, esta es una anécdota que le ha pasado a un chico de 16 años, que ha tenido su vida en peor, hasta el punto de fallecer. Bueno, a continuación les contaré esta trágica historia, y a la vez espeluznante. Era junio del año 2020, en plena pandemia, un chico estadounidense de aproximadamente 15 años llamado Lucas, tenía siempre una fuerte depresión porque se la pasaba encerrado en su casa, debido a que era plena pandemia en la cual nadie podía salir a las calles, y las clases eran virtualmente por llamada ya sea por Google Meet o Zoom. Un día este chico, para intentar sacarse la depresión de la cabeza, decidió escuchar música tanto que lo podría ayudar a desahogarse, o también tanto como relajarse o escuchar canciones que lo representen. Lo malo, es que sus padres no tenían el suficiente dinero para Spotify Premium, lo cual lo puso medio deprimido. Sus padres decían que se lo pagarían el 2 de julio, lo cual faltaban semanas ya que recién era como 10 de junio. Ya pasaron semanas, era 2 de julio, el chico estaba de cumpleaños, y por fin, le regalaron una suscripción de Spotify Premium. Este chico quedó muy contento para así, poder sentirse mejor. El chico escuchaba demasiadas canciones, tanto como Metallica para desahogarse, tanto así como el rock pesado, Nirvana, y entre otros álbumes. Poco a poco este chico durante la pandemia se le fue yendo a la depresión, no hasta cierto punto que volvió a clases presenciales que solamente duraron 2 semanas. En mayo de 2021, sus compañeros le hacían bullying por no prestar atención y andar todo el rato con auriculares en clases o en recreo, mientras los demás jugaban físicamente. Los profesores no es que le tuviesen muy buena, ya que este, como mencioné anteriormente, no prestaba mucha atención en clases. En casa este chico, mayormente siempre tenía discusiones con sus padres por temas personales, tanto del colegio como en casa. Este chico no le hacía sentir bien cada día. Era viernes 28 de mayo, ese mismo día era su último día con clases presenciales ya que el COVID estaba más fuerte todavía. Por desgracia fue uno de sus peores días, ya que recibió malas calificaciones de exámenes asincrónicos en Google Classroom. Justo ese mismo día había llegado deprimido, pero a la vez con un dolor muy extraño de la cabeza, el cual sus padres lo llegaron a hacer un examen de COVID, y adivinen qué. Tenía COVID, ya que había llegado del colegio muy resfriado, con fiebre y de todo. Al chico lo llevaron al hospital. Habían pasado varios días desde que este chico cayó en el hospital, exactamente una semana desde que le dio COVID, estaba a punto de morir. En esa noche, mientras el chico estaba dormido, de repente lo despertó una especie de demonio. El chico estaba asustado, pero el demonio le dijo: "Tranquilo niño, no te haré nada, no te preocupes. Solo necesito que hagamos un trato. Tú quieres vivir, ¿cierto? Pues entonces, tendrás que prometerme algo para dejarte vivir y hacer todo lo que quieras. Harás pagar a todos los que se burlaron de ti por tener COVID, a todos los que te hicieron bullying. Pero a cambio, tendrás que obedecer todo lo que yo diga. ¿Aceptas?". El chico, sin pensarlo dos veces, aceptó el trato. De repente, el demonio había desaparecido, para que luego empiece a poseer al chico con tan solo tomando el control de su cuerpo. Justo en ese momento habían recibido noticias de que los padres del chico los habían matado un ladrón que era asesino. El chico, muy enojado, y a la vez poseído, decidió obedecer las órdenes del demonio, para asesinar a ese ladrón, acabando con su vida. El chico encontró al ladrón. "Vi que los mataste", dijo el chico. "Pero eso es mentira, yo ni siquiera mato a nadie, tus mismos padres se suicidaron", respondió el ladrón. "Se acabó, ya no creeré en tus mentiras, estoy harto de ti y tus cómplices que son los adolescentes que me hicieron bullying.
El chico poseído empezó a apuñalar al ladrón de una forma muy horrible y sangrienta. El ladrón gritó muy fuerte del dolor. Esta es mi venganza. Todo el mundo, todo el jodido mundo, es tonto. Todos son tontos. Dijo el chico con una voz muy oscura. Este chico empezó a matar a la esposa del ladrón que venía a detenerlo, la cual era muy enloquecida. Pero este chico era demasiado fuerte, y la empieza a apuñalarla por la espalda, dejándola tirada en el suelo y llena de sangre. Después este con unas palabras de Satanás la levanta, y es poseída por otro demonio. Es por eso que deberían tener cuidado, ya que luego estos dos, se les ocurrió la maldita idea, de crear una canción llamada, Everyone is Doom, traducido como, Todos son tontos. Esto es una amenaza vital para todo el mundo del mismísimo Satanás, y por eso deben tener cuidado cuando la escuchen, porque esto sí tiene un verdadero oscuro origen detrás. You're dead, spectator.